Francisco Salvador López Britus, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley General de Salud en materia de salud mental. Tiene la palabra, señor senador. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la presidencia, vengo a presentar ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 111 de la Ley General de Salud, a fin de que se propicie en la población y en el individuo, además de su cuidado nutricional, la orientación alimentaria y activación física, que se incluya también el tema del cuidado de la salud mental. Bajo los siguientes considerandos, en el contexto de nuestro continente americano y del mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública, con un alto costo social, el cual afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico y cultural. En términos epidemiológicos, la salud mental participa dentro de la carga global de las enfermedades con alrededor de un 12% y afecta hasta en un 28% de años vividos con problemas de discapacidad, y constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, ya que recordemos que el problema del suicidio está también dentro de esta temática de la salud mental. Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental. La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de soporte social, la proliferación de estilos de vida nocivos y entornos no saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, resultaron en una mayor prevalencia, una mayor incidencia y magnitud de problemas de conducta y salud mental, cada vez con más impacto en la esfera psicosocial de nuestra vida, incluyendo también otro lamentable problema, que es el incremento en el consumo de drogas y con la consecuente violencia. Sin embargo, la salud mental sigue siendo la mayor demanda de salud insatisfecha y se tiene que reflexionar acerca de la respuesta que se ofrece a la población que padece estos problemas, es decir, en este contexto. Según la Encuesta Nacional Epidemiológica Psiquiátrica, en México el 28.6% de la población presentó alguno de los 23 trastornos mentales alguna vez en su vida. El 13.9% lo reportó en los últimos 12 meses y el 5.8% en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron la ansiedad, en un 14.3%, seguidos por trastornos de uso de sustancias y los trastornos afectivos, dentro de ellos los problemas depresivos. Muchos de los trastornos mentales y discapacidades derivadas que aparecen en la edad adulta son consecuencia de circunstancias vividas incluso desde los años de la formación escolar. Entonces se requiere también una especial atención a la situación del bullying en nuestro país, según el estudio del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos PISA, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, del 2015, se confirmó que México ocupa el primer lugar entre todos los países, ya que un 20% de los estudiantes en México declaró sufrir lamentablemente acoso
el acoso o violencia escolar. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta definición per se ya se fundamenta. Per se se fundamenta en el hecho de que la salud mental sea incorporada dentro de las estrategias de promoción de la salud, desde luego dentro de la misma Ley General de Salud. Pero más allá de la definición de la OMS, la salud mental debe ser entendida en el sistema como un factor causante de salud y de enfermedad. Por tanto, la salud mental tiene impacto fundamental en los resultados del manejo del sistema de salud desde el punto de vista social y económico. Las circunstancias mentales del individuo afectan su estado de salud por lo menos en tres dimensiones. Uno, el impacto en la salud de corto plazo. Dos, el impacto en la salud del individuo a largo plazo y su progenie. Y tres, el estado cognitivo y capacidad de inteligencia. Por lo anterior, el fomento y promoción de las causas mentales de la salud, enfermedad y capacidades del individuo deben de incorporarse en las políticas públicas y en el manejo del Sistema Nacional de Salud. Con base en los fundamentos y motivos expuestos anteriormente, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Se reforma la fracción 2 del artículo 111 de la Ley General de Salud a fin de que se propicie en la población y en el individuo, además de su cuidado nutricional, orientación alimentaria y activación física, agregamos el aspecto mental de su salud para quedar como sigue. Artículo 111, la promoción de la salud comprende fracción 2, nutrición, orientación alimentaria, activación física y agregamos mental con un transitorio y espero pues que en las comisiones encontremos buena respuesta y en el momento que la presentemos ante el Pleno espero contar con todo su apoyo. Por su atención, muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Rosas. Presidente. Para pedirle al senador, mi amigo Francisco Salvador López Brito, si me permite sumarme a la iniciativa, pero también, presidente, hace un momento que presenté una iniciativa, creo que muy trascendente, quise hacer uso de la voz, pero ya creo que no se fijó en mí, nada más para pedirles a todos los senadoras, las senadoras y senadores, que se tomen un momento de su tiempo a darle lectura muy cuidada a la iniciativa que presenté, que tiene que ver con el PET. Es una iniciativa trascendente y seguramente de grandes beneficios para el tema de la contaminación que hay en todo nuestro país. Y obviamente felicitar a mi amigo el presidente de la Comisión de Salud y decirle que si me permite sumarle a esta iniciativa que acabe de presentar. Tome nota la Secretaría. Le recuerdo, señor senador, que en las comisiones